Mi nombre es Álvaro Ramazzini, soy obispo en la diócesis de Huehuetenango, Guatemala. Bueno, habría que hacer alguna diferencia, ¿no? En el caso de la diócesis, en donde estuve antes, San Marcos y ahora Huehuetenango, hay una presencia de empresas, en el caso de San Marcos, de una empresa minera, explotadora de oro y de plata. En el caso de Huehuetenango, una empresa nacional que quiere hacer un proyecto de hidroeléctrica. En general, en ambos lugares los resultados han sido conflictividad, división en las comunidades, personas que están a favor del proyecto, personas que están en contra, y luego esto ha venido causando también ciertas tensiones en el área, sobre todo hablo del área norte de Huehuetenango. Entonces, esto nos está llevando a plantear por qué está pasando esto y qué podemos hacer desde la diócesis para aliviar estas tensiones. Bueno, el tratado vinculante puede hacer una presión muy fuerte sobre las empresas, no solamente para que respeten la legislación nacional, tal vez más que la legislación, que respeten la Constitución, en este caso la República de Guatemala, en donde ya desde el primer artículo se establece que el Estado debe de promover, tutelar y proteger el bien común, y entonces hacer entrar a las empresas en esta dinámica de que lo que hagan sea realmente en favor del bien común y no tanto solamente buscando los resultados de la inversión, que por otro lado son legítimos, pero que debe de haber un balance entre la búsqueda y la realización del bien común y lo que significan las inversiones para estas empresas. Entonces yo creo que un tratado vinculante puede reforzar los principios, en este caso de nuestra Constitución, que están orientados a proteger la vida y la seguridad de las personas. En términos generales, yo creo que si un tratado lo que hace es fortalecer una administración de la justicia, valga la repetición, justa, equitativa, pues indudablemente sus beneficios serán siempre muy grandes. Bueno, yo esperaría que realmente haya una conciencia de que este planeta no puede seguir ya viviendo las tensiones y las guerras que hemos vivido. Es decir, hay multitud de conflictos de diferentes clases, de diferentes naturaleza, y creo que la humanidad tiene derecho a vivir en paz, y los líderes que tienen influencia en decisiones que tocan la economía, que tocan las relaciones internacionales, que tocan en una palabra la paz, pues tienen una gravísima obligación, y ojalá que la realización de esta iniciativa de la ONU pueda ser tal que al llegar y a establecer ese tratado vinculante favorezca la paz y la armonía entre los pueblos.